En 1977 se realizó el documental Santa Rosa, la batalla de la libertad, rememorando los momentos iniciales de la lucha de los costarricenses contra los filibusteros estadounidenses al mando de William Walker. En el transcurso de este tercer capítulo de la serie Gesta del 56, el montaje nos llevará a ver en distintos momentos algunas escenas y pasajes en blanco y negro del mencionado documental. Cuando descubrimos los ideales esclavistas de William Walker, nos preparamos para la guerra. Fue el magnífico ciudadano costarricense, don Luis Molina, embajador nuestro en la capital de los Estados Unidos, quien nos advirtió de las pretensiones de Walker en Centroamérica. Recuerdo muy bien los términos de la carta que dirigió a mi hermano. Don Luis Molina consideraba imposible que Costa Rica pudiera evitar la guerra contra el invasor. En estas condiciones, una actitud defensiva sería muy peligrosa. Era necesario, por lo tanto, atacar y expulsar del territorio nacional a los filibusteros. Pero, antes de continuar recordando esos días, conviene preguntarse, ¿cómo era esta patria por esos años? ¿Cómo la podemos imaginar? ¿Cómo es la Costa Rica que pronto va a estar sumergida en un torbellino? Algunos de estos elementos de cal y canto, de adobes, de figuras pétreas, son testigos de diferentes épocas y páginas de la historia de Costa Rica. Algunas ya existían y fueron testigos de los acontecimientos dramáticos vividos por esta nación a mediados del siglo XIX. Otras serían construcciones posteriores, producto de la sobrevivencia de este conglomerado humano como nación. Los viajeros de los primeros años de la década de 1850 describen a una San José pobre, que para ellos no tiene novedades apreciables. En cambio, para los habitantes de la ciudad y de las poblaciones del resto del país, sí hay grandes novedades. En las casas de la ciudad empieza a haber vidrios, en las calles alumbrado rústico y empiezan a levantarse modestos edificios públicos. También empieza a crecer un mercado de alquiler de casas y locales comerciales. Se abren hoteles, fondas y locales para boticas, zapaterías, talabarterías, barberías, sastrerías y otros oficios. Asimismo, se empiezan a ver actividades culturales como el teatro y se dan clases de música, idiomas y baile. Entre las clases adineradas, las ásperas telas de manta o lana son sustituidas por el algodón. Los sombreros de paja por los de pita o los de seda, la banca de madera por el sofá alemán, el aguardiente por el vino, el champagne o la cerveza alemana. Costa Rica tiene 120.000 habitantes, San José tiene con dificultad 15.000 habitantes. ¿Cuál es un pueblo de Costa Rica que tenga 15.000 habitantes ahora? ¿O cuál cantón que tenga 120.000 habitantes? Pero veamos un poco cómo se fue conformando este conglomerado humano, que ya empieza a tener características de nación. El Estado costarricense se organizó desde muy temprano. Desde muy temprano nosotros tuvimos conciencia de cuál era nuestro territorio, de cuál eran nuestras capacidades. Tuvimos conciencia de que teníamos que buscar un producto que nos sirviera para desarrollarnos. Cuando Juan Rafael Mora llega al poder, el café ya ocupa el papel principal en la economía de Costa Rica. Muchos de los que lo cultivan son pequeños y medianos productores. Los principales ganadores con el auge del café son los beneficiadores y los exportadores, pero aún así, los salarios de los jornaleros del café se ven favorecidos porque la mano de obra escasea. si algo unía a aquellos habitantes de 1856 de orígenes étnicos y sociales tan diversos, era la religión. Era lo que la unía desde la época colonial. Bueno, hay otras cosas que también la unían, sobre todo a la población del Valle Central, que era compartir una cultura criollo-mestiza, una economía que se estaba mercantilizando, pero por encima de todo, la religión. En las viviendas de los prósperos comerciantes, la religiosidad se manifiesta en valiosas imágenes de oro, plata y madera tallada. En las casas de los campesinos solo hay humildes imágenes de papel, pero los santos venerados son los mismos, para ricos y para pobres. Por esta época, como parte del proceso de formación nacional y de reconocimiento internacional, Costa Rica logra el nombramiento de su primer obispo, Anselmo Llorente y la Fuente. Diría yo que nunca se puede hablar de cocina de una manera desclasada. Los sectores altos tenían acceso a una comida mucho más variada, tenían acceso a quesos importados, a latería, sardinas y otros pescados importados, lo mismo a diferentes tipos de frutas envasadas. Se hermanaban ambos sectores en lo que era el consumo del arroz y los frijoles, del plátano y algunos otros tubérculos, y de las tortillas, aunque también la tortilla es un marcador social porque las clases altas comían más pan que tortilla. Yo diría que la tortilla básicamente era como el principal diferenciador, pero también el uso más extendido de lo que eran los gallos, sobre todo el gallo de frijol, que era parte de lo que se llevaban los jornaleros al campo, ¿verdad? Unas tortillas grandes rellenas de frijoles. Y también el uso abundante de diferentes picadillos, incluso sin carne, porque la carne era más cara, que era una alimentación más ligada a lo que era el mundo vegetal. Para esta mitad del siglo XIX, no está libre el país de serias tensiones. En 1848, siendo gobernante el doctor José María Castro Madriz, se establece que para ser ciudadano se deben poseer ciertas propiedades o una renta anual importante. Por ello, a muchos costarricenses adultos se les despoja de su ciudadanía. Por otra parte, la instrucción pública tiene un desarrollo sumamente modesto. En términos reales, lo que existía era una confederación de élites provinciales que reconocían un líder. Entonces está limitado a lo que podríamos llamar ya para esta época una élite cafetalero-comerciante que tiene muchos intereses también en la caña de azúcar, en la ganadería, en la minería, y entonces no hay elecciones abiertas, competencia, la participación popular en las elecciones, realmente no se puede hablar de eso, son elecciones de segundo grado. Y por lo tanto podemos afirmar que no llegan a 50 las personas influyentes en el comercio, en la industria, en la intelectualidad muy chica, en la vida religiosa y en la política. Sin embargo, se puede afirmar en términos generales que para esa época Costa Rica es un país en ascenso, civilista y con una cierta estabilidad política. Además, en ese momento histórico, es el país económicamente más dinámico de Centroamérica. Esta es la situación reinante en Costa Rica en los años inmediatamente anteriores al pasaje más dramático de su historia. Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. ¿Y cómo fueron los preparativos de guerra que para entonces desarrolló esta incipiente nación? ¿Cómo se financió este primer esfuerzo bélico? En febrero de 1856 se decretó un empréstito obligatorio de 100.000 pesos, que fue distribuido entre las provincias del país en función del número de habitantes que tuviese. Se dieron hechos muy hermosos. Por ejemplo, la comunidad de San Ramón, constituida fundamentalmente por agricultores, labradores, no puede aportar la cuota que le corresponde. Entonces, entrega decenas de fanegas de maíz. ¿Y por qué maíz? Porque el maíz era un elemento fundamental en la dieta de los costarricenses. De ahí, del maíz, se hacía el totoposte, una rosquilla dura que utilizaban los arrieros en aquella época y que era especial para un ejército. Un ejército que de ahora en adelante transitaría y pelearía braviamente en sitios que poco a poco se harían habituales a los oídos de estos sencillos campesinos. Santa Rosa, Sardinal, San Juan del Sur, La Virgen, Rivas, nombres que pasarían a ser parte de su historia personal y nacional. Despedida dolorosa como son las despedidas, llena de incertidumbres. Allí, para la mayoría, quedan esposas, hijos, una humilde casa, un solar y los cultivos que da la tierra generosa. Despedida dolorosa y sin respuestas ciertas, dolorosa como son las despedidas. Deus, recorda fidelium sancti spiritus. Ahora a emprender la marcha, cargando unos cuantos enseres, seguramente crucifijos hechos de rústicas maderas, tal vez alguna medalla pegada al pecho, ese pecho que pronto estaría en el fragor de la lucha, ese pecho que pronto estaría expuesto a una sangrante herida. Del terreno son muy fuertes porque eran caminos de carretas y los pasos de los ríos todos eran, la mayoría, lo que llamamos por dentro, por las piedras, por el agua. Para que un ejército se ponga en marcha y se mantenga y tenga la nutrición que se requiere para un esfuerzo bélico, que es un esfuerzo inusual en todo sentido, psicológico y físico, es necesario una de dos, o que exista una casta militar muy fuerte que tenga muy bien organizado lo que es la administración de la proveeduría del ejército, que aquí no la había, o que el pueblo entero se pusiera en marcha para asegurar ese avituallamiento, que fue lo que ocurrió. Gran soporte del gobierno del presidente Mora fueron don Joaquín Bernardo Calvo, canciller y ministro de Gobernación, don Manuel José Carazo, responsable del Tesoro y de la Defensa, y el francés Adolphe Marie, periodista y profesor universitario, consejero del presidente Mora. Los tres comparten la certeza presidencial sobre el valor estratégico del istmo. Cuando se desencadenan los acontecimientos bélicos, se incorporarán al gobierno don Rafael Escalante, don Nazario Toledo y don Lorenzo Montúfar. Se puede decir que de esta campaña hay muchos héroes olvidados. En primer lugar, la gente sencilla de campos y ciudades que ofrendaron su bienestar, sus pertenencias, sus propias vidas. Y como símbolo de esa gente sencilla podemos volver nuestra mirada hacia Pancha Carrasco, nacida en Taras de Cartago, que no dudó en alistarse dentro de las filas del ejército costarricense, presta al servicio y al sacrificio. Y pensamos que ella se fue porque estaba convencida de que Costa Rica debía ganarle la guerra a los filibusteros y de que era una función de ella como costarricense participar en esa búsqueda de la libertad y de esos principios que se estaban defendiendo. Que una mujer como Pancha Carrasco participara en la guerra, pues es algo fuera de lo común, inclusive en todo el mundo. Pero, pero en realidad la participación de la mujer no se limitó a Pancha Carrasco. ¿Quiénes son las que trabajan en una guerra, que sustituyen a los hombres en su trabajo? Pues las mujeres. Y todos los días había que comer, y todos los días había que lavar ropa. Y luego, cuando vinieron los combates, hubo cantidad gigantesca de heridos. Y en todas esas tareas, la presencia de las mujeres fue fundamental. Sí, sobre la mujer descansó la sobrevivencia de esta tierra, que por primera vez en su incipiente vida de nación, debía enfrentar una amenaza real como conglomerado humano. La mujer cultivó la tierra, amparó a la familia, atendió el sustento, hizo que la vida social siguiera fluyendo. Pancha Carrasco reclama no solo su sitio, sino el de muchos sectores que participaron en la guerra y que no están ahí anotados. Las comunidades indígenas hicieron contribuciones importantísimas a la guerra en aprovisionamiento de comestibles, y también ellos se ofrecieron como cargadores en el transcurso de las rutas expedicionarias. Es importante destacar dentro de los héroes olvidados de esta campaña al ingeniero militar prusiano von Bülow, quien es el director de caminos desde el año 54 hasta el año 56. Entonces, una persona de 50 años ya, que ya había vivido en Prusia lo que eran las guerras europeas, y con esa experiencia en obras civiles, pues conocía al dedillo lo que es el arte de la guerra. Otro nombre de insigne valor en la campaña lo constituye el abnegado naturalista, médico y héroe nacional, Karl Hoffman. Don Juanito recibe una carta firmada por 35 alemanes, ofreciéndose a pelear por Costa Rica. Y efectivamente, don Juanito no se anda por las ramas, no se anduvieron con mucha retórica. Don Juanito les dice, sí, les acepto la oferta, y de hecho, ya al día siguiente estaban nombrados varios en el ejército con cargos y fueron a pelear. A Hoffman lo nombra como cirujano mayor del Ejército Expedicionario Nacional. Yo lo considero como un héroe nacional. Encarnó valores fundamentales y fue consecuente. En Punta Arenas el ejército se embarca y remontan el Golfo de Nicoya hasta subir por el río Bebedero para llegar a Bagaces, y de Bagaces encaminarse hasta Liberia. También existía el camino Mulas, que en Esparza se escogía a la derecha y va muy paralelo a la carretera que va hacia la Irma, la carretera hacia Guanacaste, pero en una línea paralela a la parte norte de la montaña, por donde los puentes sean más pequeños. Y ahí está el camino de mulas, ahí está el camino, ese camino viejo también se hacía por ese lado cuando no se tenía embarcación las embarcaciones para ir por el Golfo de Nicoya. Tendríamos que hacer un esfuerzo de imaginación para pensar cómo era la naturaleza en 1856. No era la Costa Rica deforestada de hoy. Cómo eran los ríos, cómo eran las lluvias, no habían puentes. La movilización hasta Nicaragua fue un proceso largo. Y sobre todo cuando llegamos a la Pampa Guanacasteca, con ese sol tan abrasador, y que es muy lindo y muy bonito por un rato recibir ese calor del sol, pero cuando se trata de horas y en esas condiciones, entonces definitivamente es una labor que solamente nuestros soldados con aquella fuerza y aquella hidalguía que tenían se podía sacar adelante ese caminante. Los mismos que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos a romperlas de nuestros hermanos y exterminar hasta el último de sus verdugos. Nosotros podemos hacer una lectura diciendo que sí, que los ticos, qué bárbaros los ticos, nosotros sí que somos carga, ¿verdad? Nosotros sí que somos capaces de hacer esas grandes cosas. Pero yo creo que esa es una visión legítima, una perspectiva legítimamente costarricense, de sentirnos orgullosos de eso, pero mucha gente pensó que lo que don Juanito estaba tratando de hacer, eso sí era una locura e incluso una tontería, que cómo Costa Rica se iba a meter en esas cosas. Había discrepancias en cuanto a la extensión de la campaña. Se consideraba, pues, con bastante fundamento, que Costa Rica no tenía los recursos suficientes para combatir, llevar a cabo una guerra en el exterior. Como hoy día tenemos oposición, ¿verdad? Hoy día también hay oposición porque no se cree en el país. A veces no se cree en el país, no se cree que el país tenga posibilidades, no se cree que el país tenga fuerza, no se cree que el país se pueda defender. Desde el punto de vista del gran cafetalero que se quedó en San José, esa era la guerra de Mora, que él estaba financiando. No podía estar contento de ninguna manera por tener ese peso de una aventura que consideraba totalmente del presidente y no una cosa sentida de la totalidad de la comunidad nacional. Poner en entredicho el patriotismo que alentó a la población costarricense de 1856, eso no tiene nada de romper mitos, eso se llama una irresponsabilidad. Por lo menos desde la experiencia que tengo, haciendo un rastreo de este pariente, don Santos Araya, que es mi bisabuelo, soldados que muy probablemente se incorporan al ejército de defensa y eventualmente marchan al teatro de operaciones en condiciones totalmente voluntarias. Pero también es dable preguntarse por las interrogantes que a esas alturas se harían los sencillos soldados en sus momentos de descanso, después de fatigosas jornadas. ¿Quién es ese Walker? ¿Qué mal viento lo traería por aquí? ¿En verdad viene tan mal intencionado? ¿Qué desea de nosotros? ¿Por qué nos malquiere? ¿No aceptará que nos tratemos en son de paz? Será muy poderoso y no podremos vencerle. ¿Qué nos espera, por Dios? ¿Qué nos espera? Y así llegó el momento de librar la primera batalla de los costarricenses por su plena independencia, por su libertad, por defender un terruño al que amaban, fuese como fuese. Primera batalla de los costarricenses por la libertad de su tierra. Mi hermano, el presidente Mora, me nombró jefe de Estado Mayor del Ejército Costarricense. Fue por esa razón que tuve el privilegio de dirigir a las tropas costarricenses en la Batalla de Santa Rosa. Walker envía una tropa filibustera al mando del coronel Schlesinger, quien no viene por parlamentos ni por dilaciones. Los filibusteros avanzan desde la Virgen a orillas del lago de Nicaragua y entran a suelo costarricense. El 18 de marzo, a las 9:30 de la noche, recibí en el cuartel general de Liberia la siguiente información. El enemigo avanzó por nuestro territorio, asesinando y saqueando a ciudadanos costarricenses, y había sido visto en la hacienda El Zapuá. El 19 de marzo, día de San José, apenas despuntaba el sol, emprendimos la marcha hacia el norte. El 20 de marzo de 1856 era Jueves Santo. Con noticia de que los filibusteros habían sido vistos en el llano del Coyol, me puse en marcha. En el llano del Coyol tomamos un filibustero que trató de engañarnos, guiándonos al enemigo por el lado opuesto a aquel en donde se hallaba realmente. Pero desconfiando de él, quise, antes de seguirle, registrar el llano. A poco trecho, el capitán José María Gutiérrez descubrió huellas de botas en un camino que conduce al sur, a la hacienda Santa Rosa. Mandé a mi ayudante de campo con un guía a adelantarse para observar las casas de la hacienda. La hacienda tiene unos corrales de piedra de gran altura, formando un rectángulo fortificado a un costado de la casa. No había una preparación ingeniera del terreno de parte de los filibusteros. Estaban utilizando más bien la protección que les daba la casona y algunos muros que había en la zona, pero no había una preparación ingeniera del terreno como tal, que se hubieran hecho fortificaciones, que se hubieran construido trincheras. Habíamos sorprendido al enemigo por el norte, por su retaguardia. Di mis órdenes para el ataque. El coronel Lorenzo Salazar, con 280 hombres, debía avanzar hacia el sur, por la llanura, paralelo a los corrales. El capitán Mateo Marín, protegido por Salazar, colocaría los dos cañones en posición de fuego en las llanuras. El capitán José María Gutiérrez, al mando de 200 hombres, debía atravesar un espinoso bosque y tomar el cerro del cual pendía la casona. Le entregué órdenes estrictas al capitán Gutiérrez de no atacar hasta que yo le avisara. Quise mantener a su grupo fuera del primer ataque para utilizarlo en la retirada del enemigo con tal de capturar a todos los invasores. El escuadrón de caballería quedó formado en el callejón, junto al escuadrón Moracia. También estos hombres debían esperar el momento indicado para entrar a combatir. La batalla estaba planteada. El coronel Schlesinger no pudo salir de su asombro y fue incapaz en ese momento de dar una orden importante. Ante nuestro avance, los filibusteros no hicieron un tiro. Nos aguardaron de cerca con la esperanza de derrotarnos en su primera descarga. Tampoco los nuestros dispararon. El sable y la bayoneta los hicieron trizas. Los corrales pronto estuvieron en nuestro poder. Faltaba el asalto a la casa, y este iba a ser mortífero. Había que atravesar un gran trecho a campo abierto. Impaciente, el coronel Salazar corrió hasta mi puesto. Todo era para preguntarme si por salvar a su gente podía quemar la casa de un costarricense. Le di el permiso que pidió, pero ya era tarde. Nuestra artillería había entrado en acción. Se dice que Gutiérrez se lanzó al ataque y que iba caminando erguido en medio de una balacera. Y cuando le dijeron, general, agáchese que se va a llevar un balazo, él dijo, los generales no se agachan. Y se llevó un balazo y se murió. Negativo, si se puede llamar esto negativo, porque también la llegada de Gutiérrez, aunque no impidió la retirada, jugó un papel ya muy decisivo en la toma de Santa Rosa mismo. Con pistola y sable en mano, murió el joven capitán Gutiérrez, malogrando su vida y a la vez mi plan de ataque. Los hombres de Gutiérrez atrajeron la atención de los filibusteros. Durante la batalla, el coronel Schlesinger no hizo más que dar órdenes incoherentes. De repente, corrió por el costado norte de la casa, montó en su caballo y dio orden a la compañía de franceses que nos detenían en los corrales a que le siguieran. Muy pronto, los filibusteros se enterarían de la razón de esa orden. Su jefe huía de combate. Habíamos vencido. A los 14 minutos, contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión de la hacienda Santa Rosa. Los filibusteros escapaban por la colina que debió haber protegido el capitán Gutiérrez. Aquellos aventureros de tan temible fama huyeron como cobardes. No pudo darse victoria más completa. La contundencia con que se manejó la batalla de Santa Rosa fue muy exitosa, habla bien de la concepción. Sabemos ahora que habían planes concebidos de previo y que había un estudio del terreno adecuado. Cuando vamos a la guerra, ese ejército tiene una identidad nacional, es el ejército de Costa Rica, que como le llama un ejército de filibusteros, es un ejército que no tiene una identidad nacional. Walker se equivocó y realmente se dio cuenta, y toda su gente, que había que pelear con un enemigo formidable, ¿verdad? Y que estaba bien armado. Santa Rosa fue estratégicamente, desde la esfera política, desde la cultura política de la época, un acierto para Juanito Mora, porque le probó al Congreso costarricense que lo que Juanito Mora había postulado, que el filibusterismo era una amenaza para Costa Rica, era cierto, porque estaban en territorio costarricense. El triunfo de los costarricenses fue tan contundente que el nicaragüense, periódico de Walker, dijo a raíz de la batalla de Santa Rosa: no se encuentra un hecho semejante en la historia de los ejércitos americanos, a no ser el saqueo de la ciudad de Washington. Todas las ventajas de tiempo y lugar estaban a nuestro favor, todo contribuía a ganar la batalla, pero ninguna de estas ventajas, ni todas ellas juntas, nos libraron de una cruel y vergonzosa derrota. Lo más doloroso para el filibustero común, al que no le movían ideales de destino manifiesto ni nada parecido, era darse cuenta que estaba en la situación de perder la vida a cambio de nada, ni por un ideal, ni por una paga. Veamos lo que nos cuenta el historiador. Dice la carta de Pater Gonan, quien dirige a Juan Connally. Liberia, Costa Rica, marzo 25 de 1856. Mi muy querido primo Juan, usted no puede imaginar con cuánta congoja escribo esta carta para informarle de mi fatal suerte. Fui cogido con 16 más. En este momento estamos recibiendo las últimas exhortaciones de los sacerdotes costarricenses. Son las 2 de la tarde y a las 4 estamos condenados a sufrir la pena de muerte. Dios tenga misericordia de nosotros. Encargo a usted, diga a todos mis parientes y amigos en general, y particularmente a Tomás y sus amigos, que no vengan a Nicaragua, porque para ellos, como para muchos otros, es mejor quedarse en casa. Ninguno recibe los 250 acres de tierra allí, pero sí es forzado por Walker a tomar las armas, tengan dinero o no. Coleman y David Ferrier creo que han escapado. Nada más por ahora de su afectísimo primo Peter Gonan.